¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios en este día precioso y ver estas nuevas almas que Dios está trayendo a sus pies y que se han preocupado por estudiar la palabra del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de esos estudiantes, amén, que cursaron. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Levanta sus manos al Señor un momentito. Vamos a alabar el nombre de Jesús juntos, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Dele gracias al Señor. Dele alabanza al Señor. Que hoy te levantaste. Aleluya. Y está presente en la casa de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Así de pies, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. En Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos a leer hasta el 52. Dice la Biblia en el nombre de Jesús: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre Santo, gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta su palabra. Sé que hay muchas necesidades representadas aquí, Señor, en esta preciosa tarde. Ahora, Señor, háblanos a través de la palabra. Úsame, únjame con aceite fresco, Señor, y a cada hermano, cada persona que está aquí también, Señor, en esta tarde, que fluya la unción de su presencia en este lugar, para sanar, para liberar, para bendecir, para levantar, aleluya, para hacer una obra grande en nuestro medio, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Ahora suelte una alabanza para Jesús, hermano, glorifica al Señor Jesucristo, dele honra, dele gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos sienten Jesús en casa? Oh, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Quiero hablarles, hermanos, acerca de la ley de la atracción divina. La ley de la atracción divina. Existe una ley muy sencilla que gobierna el mundo espiritual
y que tiene gran influencia en nuestra relación con Dios. Es la ley de la atracción divina. Esta ley simplemente dice que las cosas opuestas atraen a Jesús. La necesidad atrae la respuesta. La debilidad atrae la fuerza de Dios. El hambre atrae la provisión de Dios. La sed atrae el agua viva de Dios. Lo vacío atrae la llenura de Dios. El quebrantamiento atrae la sanidad de Dios. La necesidad espiritual, hermanos, es como si fuera un imán para Dios. Él llega donde alguien manifiesta que lo necesite. Esta es la ley en el mundo espiritual. Les preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Jesús, oyendo la pregunta, respondió diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea que lo que le hizo a Jesús sentarse con los pecadores era la misma necesidad obvia que ellos tenían en sus vidas. Amén. Él respondió a esa necesidad cuando ellos, amén, indagaron acerca de su persona. Cuando todo está bien, mi querido hermano, usted no va al doctor. Cuando no siente dolor, usted no necesita de médico. Cuando no le duele alguna área de su cuerpo, usted está tranquilo. Usted no busca ir al hospital ni buscar el médico. Pero en el momento que siente un dolor o el momento en que usted se enferma, rápidamente busca a un médico para que le revise y, dándose con la causa de su dolor o enfermedad, le recita algo, tal vez para darle algún alivio. Jesús está diciendo, no he venido para curar a los que ya sean sanitos. He venido para curar y a sanar a aquellos que reconocen que me necesitan. Amén. Esta es la ley de la atracción divina. Mientras no siente que tiene necesidad de Dios, usted y yo no recibiremos nada de Dios. Pero cuando usted y yo reconocemos nuestra debilidad, el Señor llega para darnos fuerza. Y cuando le manifiesta usted y yo hambre espiritual, el Señor llega para alimentarnos. Cuando usted y yo manifestamos la sed espiritual, Él nos sacia la sed con el agua viva. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? Cuando usted y yo nos quebrantamos, Él nos reconstruye. Cuando usted y yo nos humillamos, Él nos exalta. Amén. Aleluya. Cuando usted y yo lo buscamos con diligencia, le hallaremos, dice la palabra del Señor Jesucristo. El día en que usted y yo buscamos del Señor de todo corazón, será hallado de nosotros. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? Así que piénselo, hermano, si nadie le manifiesta necesidad aquí hoy, Jesús no va a llegar. Pero si alguien ha venido hoy con una necesidad, Jesús va a personarse para suplir su necesidad. La Biblia dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Es como que cuando usted y yo nos quebrantamos delante del Señor, cuando depositamos fe en el Señor Jesucristo, cuando clamamos al Señor, Él nos oye, y cercano está Jehová. Jesús es atraído por los quebrantados de corazón.
corazón, mis queridos hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Alguien levanta sus manos y alabe al Señor. Dele alabanza. Amén. Aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. ¿Sabe? Porque Dios se ha alejado de nosotros muchas veces, hermanos, es porque nuestros corazones están bien endurecidos. Endurecidos. Pero por eso el mover del Espíritu Santo es esencial cuando nos reunimos, porque el corazón nuestro se endurece entre semana muchas veces. Y eso hace que Dios se aleje de nosotros, porque Él está buscando los quebrantados de espíritu, los humillados delante de su presencia. Aleluya. Es porque tal vez, hermanos, ya uno se siente que ya no necesita tanto de Dios. En un tiempo sí, uno lo buscaba con fuerza, con ímpetu, con todo el corazón. Uno buscaba, amén, la presencia del Señor Jesucristo. Pero muchas veces, hermanos, lastimosamente, nosotros por nuestras acciones, por la falta de orar, por la falta de clamar, la falta de alabar al Señor Jesucristo, o tal vez por algún orgullo espiritual, por alguna actitud indiferente, amén, Jesús se ha alejado de nosotros y se ha acercado a los hambrientos, a los pobres de espíritu, a los necesitados, a los sedientos, a los que conocen su necesidad de un toque más del Maestro, de su gloria y de su presencia. Amén, aleluya. ¿Cuántos quieren un toque más de su gloria? ¿Cuántos quieren un toque más de su presencia? ¿Cuántos vinieron con hambre y con sed en este día? Oh, si usted vino así, el Señor te va a visitar, te va a tocar, te va a levantar, te va a sanar. Oh, yo creo que Jesús está aquí. Se siente su presencia. Se siente que Él está aquí. Gloria al Señor Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Que alguien permita que el Espíritu Santo quebrante su corazón. Que alguien permita que el Espíritu Santo opere en su vida, en su corazón. En esta tarde es como un imán. Atrae la presencia del Señor Jesucristo. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice la palabra. Ah, yo siento a Jesús en la casa. Gloria al Señor. Oh, algo me tocó ahora mismo. Es la presencia del Señor Jesucristo. Si de veras tienes hambre de Dios, alábale ahora mismo. Búscale ahora mismo. Ah, tócame, Señor. Tócame, Maestro. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. El que se siente saciado y sin necesidad no atrae a Dios, más bien lo aleja. Jesús no se acerca a los que ya sienten que no necesitan de médico. Aleluya. Pero si usted siente que tiene necesidad, si usted siente en el día de hoy que su matrimonio, que sus hijos, que su vida, que su alma necesita más y más y más del Señor Jesucristo, aleluya. Oh, es como que usted fuera un imán. Atrae la presencia de Jesucristo. Atrae la presencia del Señor Jesús, porque Él se acerca a aquellos
que sienten que tienen todavía necesidad de Él. Gloria al Señor Jesucristo. Hoy temprano en la mañana de rodillas, yo le dije al Señor, todavía tengo hambre de ti, todavía tengo sed de ti, todavía quiero buscarte, no quiero alejarme de ti, Señor Jesucristo. Quiero el mover de Dios en mi vida, quiero sentir la presencia de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. El alma saciada desprecia el panal de miel, mas el alma hambrienta todo lo amargo es dulce. Fíjense, hermanos, cuando tú y yo estamos saciados y sentimos que estamos bien y que no tenemos más necesidad del Señor Jesucristo y no necesitamos quebrantarnos delante de Él y humillarnos delante de Él y buscarle con sinceridad en nuestras vidas. Sí, el alma saciada desprecia hasta el panal de miel, mas el alma hambrienta, gloria al Señor, todo lo amargo es dulce para esa persona. No importa, aleluya, aunque sea un mensaje de esos duros, amén, que los pastores predican a veces, amén, gloria al Señor. Alguien diga gloria a Dios, aleluya. Si estás saciado, usted dice, bueno, esa palabra no es para mí. Esa palabra es para mi hermano, para mi hermana, para fulano y sutano. Pero ese mensaje no es para mí y me voy para la casa tranquilito porque el mensaje no es para mí. Quiero decirle que todo mensaje es para mí y todo mensaje es para ti. No importa quién está predicando, si predican bajo la unción del Espíritu Santo, ese mensaje es para esta iglesia, este mensaje es para mí, este mensaje es para ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo todavía necesito el médico. Yo todavía necesito el Rey de Reyes. Yo todavía no me siento ya que todo está bien. Siento necesidad de Él. Gloria al Señor. Y el alma saciada desprecia hasta la mejor comida. Amén. Mas el alma hambrienta hasta lo amargo se le hace dulce. Porque dice, no me importa si el mensaje es amargo, lo mastico de todas maneras, amén. Le echo diente en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? Cuando estás lleno de orgullo, de vanidad, de egoísmo, de indiferencia, cuando no sientes que la palabra es para ti, cuando sientes que no tienes que alabar a Dios con fervor, cuando sientes que estás bien y no necesitas quebrantarse más delante de la presencia de Dios, cuando tienes la actitud del fariseo que viendo al publicano o el cobrador de impuestos dijo, Dios, doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, lo señaló. Ayuno dos veces a la semana. Eso está bueno, si lo haces correcto, si lo haces con un espíritu humillado, si no lo haces para jactarse, amén, para andar por ahí diciendo entre la gente, ah, sí, yo ayuno, yo esto, yo puse la mano sobre la persona y se sanaron. No fuiste tú. Tal vez Dios, lo que usted es un vaso y Dios te usó como un vaso, amén.
No fuiste tú que sanó el enfermo. Fue el Señor Jesucristo el que hizo la obra. Amén. Aleluya. No tome la gloria por sí. Si la gloria se lo debemos al Señor, hay que darlo a Él. Amén. Aleluya. No hay que restarle la gloria del Señor Jesucristo. Él merece toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Sí. El fariseo decía del publicano: no, es que yo ayuno 2 veces en la semana, yo doy mis diezmos de todo lo que gano. Esta actitud repulsa a Dios, no lo atrae. No hay nada con dar sus diezmos, no hay nada malo. Es bueno que usted diezma. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, hay pocos amenes, pero de todas maneras, aleluya, es la verdad, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La mano que da nunca estará vacía, hermanos. La mano que da nunca estará vacía. Porque usted da y Dios te da más para dar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero donde hay una persona que tiene hambre y sed de justicia, Dios no lo pasará de alto. Amén. Gloria a Dios. El publicano no levantó ni siquiera su cabeza para reclamar, ni para decir nada. Amén. Solamente golpeando su pecho, dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y después Jesús dice: y los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Esta es la ley de Dios. El ciego Bartimeo, sentado al lado del camino, mendigando, pero cuando oyó que era Jesús que estaba pasando, este ciego comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendieron y le mandaron a que callara, que callasen, pero inmediatamente el nivel de su necesidad fue tan grande que en vez de callarse, clamaba mucho más. Muchos comienzan a clamar, pero se desaniman fácilmente y dejan de clamar. Pero este pobre ciego subió el volumen de su clamor y dice la Biblia: clamaba mucho más. Créame, hay quienes que no quieren que tú recibes la bendición. Hay gente que dice: no, no hay que saltar, ni brincar, ni hablar en lenguas, ni danzar, ni hacer nada de eso. No, no hay que ser fanático. Pues vaya para donde están jugando la gente fútbol. Si usted quiere ver la gente fanática, vaya a los estadios para que vea cómo la gente actúa de locura, hasta están golpeándose y pegándose y peleando mujeres con mujeres. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo, hermanos? Alguien diga: predica, pastor. Aleluya. No deje que nadie le quite el derecho de clamar a Jesús, hermano. Y lo mandaron a que callase. Cállate, hombre. No,
No sabe que el maestro tiene mucho que hacer, que tiene mucho negocio, que tiene que va para ahí, va para allá, va a hacer otras cosas. No, entre más que le mandaron a que se callara, él más abrió la boca y más clamó al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y esa expresión de intensa necesidad hizo que Jesús se detuviera y que lo llamara. Y él, respondiéndose al llamado de Jesús, se levantó y, arrojando su capa, vino donde Jesús. Hermanos, hay un clamor que detiene a Jesús. Él estaba clamando, pero le mandaban a que se callara, y cuando hicieron eso, él abrió la boca y clamó a más. Clamó más. Hermanos, usted créame, el enemigo no quiere que usted reciba su sanidad. El enemigo no quiere que usted reciba su bendición de Dios. Y cuando usted comienza a clamar a Dios, o su carne, o el enemigo, o los demonios, algo se le va a oponer para que usted no levanta su voz para clamar al Señor Jesucristo. Yo le tengo un consejo: clama más. Clama más. No clama más o menos. Clama más. No espere que otro levante y clame a Dios por usted. Usted clámale a Dios por sí mismo. Amén. Aleluya. Sí, hay un clamor tipo mucho más. A veces venimos al culto y le, aleluya, gloria a Dios, todo meñique, todo chiquito, una alabanza enana. En el nombre de Jesús, levanta su mano, levanta su voz en cuello y clame al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dele un clamor mucho más. Tienes un clamor encerrado en tu corazón que todavía no lo has dado al Señor, tal vez. Ese clamor es ese clamor de mucho más, porque quieres sentir su presencia, quieres sentir su gloria, quieres sentir el toque del Maestro. Tienes necesidad. Estás ciego. Amén, aleluya. Y el Señor quiere sanar tu ceguera en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y Bartimeo se levantó, quitó su capa y la arrojó. No sé por dónde se cayó, pero ahí se cayó en el polvo. Ahí lo dejó. Amén. Aleluya. Esa capa le identificaba a él como mendigo. El gobierno romano le había dado a él una autorización, un carnet para que él pudiera estar en ese lugar pidiendo limosnas, rogando, mendigando. Pero cuando oyó la voz de Jesús y cuando él clamó mucho más, ojalá bocurraba, aleluya,
Ojalá que ese espíritu mucho más se contagiara aquí en este lugar hoy. ¿Cómo lo vas a clamar? Mucho más. ¿Cómo vas a clamar? Mucho más. No, deje de clamar, no, voy a clamar más. Mi hermano, arroja su capa. Somos hijos del Rey. No somos mendigos. No estamos aquí mendigando. No, aquí estamos con fe en nuestros corazones, creyendo que si clamamos a nuestro Rey, Él nos oirá y Él nos atenderá. Y Él enviará su bendición sobre nuestras vidas, aleluya. Quita su capa, usted no es mendigo. Es hijo del Señor Jesucristo. Es hijo de Dios, hija de Dios. Tienes derecho de estar donde estás. Amén. No tienes que pedirle permiso al gobierno para venir a este lugar a levantar su voz en cuello y alabar al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias a Dios que todavía en este país uno puede venir a un domingo a un culto y alabar al nombre de Jesucristo y glorificar su nombre. Oh, aleluya. Seamos una iglesia mucho más, una iglesia que clamamos más, una iglesia que ora más, una iglesia, aleluya, que tiene sed de Dios más, 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 más. Desvístate de su capa. Hay gente que tienen complejos. Tienen una capa y están mendigando. O no deben pararse en pie, arrojar su capa a un lado. Amén. Decir, bueno, esa capa me ha servido hasta aquí, pero ya voy a clamar mucho más al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Voy a correrme donde está Jesús, aleluya. Y Él me va a abrir los ojos y voy a quedarme viendo y lo voy a seguir. Aleluya. Pónganse en pie, hermanos. Recuerda, hermano, hay un clamor encerrado en tu corazón. Es el clamor de mucho más. Yo siempre he dicho que este altar no es su enemigo. No. Hay gente que no le gusta pasar al altar. Yo no sé por qué. Fue en un altar donde yo recibí el Espíritu Santo. Fue en un altar donde Dios me levantó. Yo sé que uno puede estar donde quiera que sea y sentir la presencia de Jesucristo, pero cuando estás en el templo, este es el lugar donde yo recuerdo siempre que yo venía y Dios me bendecía. Es el lugar donde arrojaba mi capa, quitaba mis complejos, me desabrigué de esa identidad de mendigo. Y en un altar fui corriendo donde Jesús, y Él me tocó, y Él me habló, y Él me abrió los ojos, y Él me sanó. Thank you.
Todos los que tienen hambre y sed de Dios, pasen a este altar. Si tienes hambre y sed de justicia, si tienes hambre de Jesús, recuerda el hambre que tienes, el clamor que levantas con hambre espiritual es atendido por el Señor Jesucristo. Él le va a escuchar, Él le va a oír. No te acomplejes, agarra su capa, bótala por ahí. Usted no está mendigando, usted está alabando y clamando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que todo lo puede hacer. Gloria a Dios. Alabo corriaba, shoko tara mariata yabaha.